una mujer me dice: maestro, hace 7 años que estoy casada y 7 años que estamos buscando un hijo. No viene, no viene. Y no sabemos si por el camino de in vitro o si es ir por ese camino o seguir esperando a ver si aparece. Llegó, ¿sabe una cosa, señora? Yo la estuve estudiando a usted y yo vi que usted mismo se está destruyendo constantemente. Usted misma se destruye. Usted mismo no acepta. No acepta un hijo. Pero usted quiere un hijo, pero a la vez no lo quiere. Hay dos mujeres dentro de usted. ¿Cómo dos mujeres? ¿Doble personalidad? No, doble personalidad. En este caso sería doble, porque hay una mujer que no quiere, que tiene miedo de deformarse su cuerpo, tiene miedo que su marido busque otra mujer si usted queda distinta, deformada del cuerpo. Y hay otra que quiere tener un hijo. Una que no y una que sí. Hay un conflicto dentro de usted. Ese conflicto lleva a un aborto constantemente. Usted aborta constantemente. Como si tendría un DIU puesto en la vagina. Un DIU puesto en el útero. ¿Usted me entiende? Un DIU. Usted aborta. Ay. No creo eso. Me cuesta aceptar eso. Le cuesta aceptar, pero va a tener que aceptar. ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede tratar de que el otro yo acepte? Primero, la meditación que le voy a dar es que usted sea segura, muy segura, y que usted no tenga miedo de perder a su marido. La otra meditación que le voy a dar, porque le voy a dar tres, y la otra meditación que usted va a ser para que usted se sienta más auténtica con usted misma. Y la tercera, que usted trate de adoptar un hijo primero. Adoptar. Mi marido no acepta. Adopte. Le puede dar adopción. Usted va a tener dos hijos suyos. Ella no quería adoptar. Pasaron un tiempo. Volvieron otra vez al consultorio. Y dijeron: no hay forma para que yo quede embarazada sin adopción. Otra vez, después de mucho tiempo, volvieron. No. Usted tiene que la maternidad la tiene que vivir a través de una criatura. Y cuando si usted la va a vivir, usted no va a tener tanta obsesión con eso. Vamos a sacar la obsesión. Sacamos las tres cosas, la obsesión, la personalidad conflictuada y va a ver cómo usted queda embarazada. Me aceptaron y adoptaron un chico. El chico era problemático, con muchos problemas, y que adoptaron. Al tal punto que se olvidaron de que ella estaba en el momento de tener un hijo o no, que ella estaba fértil esa fecha o no. Estaban constantemente con la criatura porque estaba esto, porque estaba resfriado, porque estaba enfermo. José, que al acordar, ella quedó embarazada. Quedó embarazada y tuvo dos hijos. Y también el primer hijo, que era adoptivo, y los otros dos hijos fueron muy queridos por ella. Y le digo, parecen increíbles, parecían iguales. No sé cómo Dios hizo ese milagro de hacer tres hijos casi parecidos entre ellos, cuando uno era adoptivo. Ella no dijo le pasa a nadie, ella era adoptivo porque ella hizo todo un aparato, que ella estaba embarazada, se puso cantidad de trapos y bolsas, estaba todo así, gorda, y apareció ella embarazada y hizo su embarazo, diremos, psicológico, lo hizo. Y adoptó a la criatura y después tuvo dos hijos preciosos. Como les digo, a veces
el sacrificio de un hijo vale la pena de tenerlo cuando uno lo hace, en la forma como tiene que hacer. Y a veces uno, el marido, que era, yo lo llamaba el santo, como se llamaba él, le decía, él era un santo, era un hombre buenísimo, ¿no? Todo lo que ella quería, él se lo hacía. Y él me preguntó un día, dígame, maestro, ¿no será porque el adoptar es algo hermoso y eso nos da a nosotros el premio de los hijos que tenemos? No sé, puede ser. Pero él pensó de esa manera. Yo digo, puede ser, ¿por qué no? Puede ser un premio por haber adoptado, por haber tomado una criatura, por haber tomado una criatura que le faltaba amor, que le faltaba afecto, le faltaba todo. Y usted le dieron cariño, le dieron todo. Aunque tenía sus problemas el niño. Era un niño de padres alcohólicos, pero va, se solucionó igual el problema. Le digo que es casos y casos. Que yo creo que los casos que hablo, muchos de ellos me preguntan justamente por la fertilidad y todo esto. Y yo digo, hay formas de resolver las cosas y esta es una de las formas, a través del amor.